pozos, como unos 40, 50 pozos, y estaban todos los guerrilleros con matralleta. Y entonces dijeron: oren a su Dios Buda, aleluya, oren a su Dios Shinto, oren a su Dios Confucio, porque este es tiempo de confusión. Y van a marchar todos, y se pusieron todos a orar. Y cuatro, pero había una viejita así como esa que está allí, póngase de pie, ungida por el poder del Espíritu Santo de Dios, y todos estaban orando a Buda, Shinto, Confucio y cuántas cosas más. Y la viejita se levantó y dijo: yo no voy a orar a nadie de eso. Y le dijeron los guerrilleros: ¿a quién tú vas a orar? Y la viejita dijo: yo voy a orar a uno que anoche lo vi en visión cuando estaba haciendo mi comida, la cena para mi esposo, y me fui a la cama a dormir, y voy a orar a ese que vi en visión, que estaba colgado en una cruz derramando su sangre preciosa sobre todos nosotros. Aleluya. Y dice el reporte que en el momento cayó un rayo de luz, aleluya, y cegó a todos los guerrilleros, y todos los guerrilleros vieron el rostro, la cara, el rostro de Jesús de Nazaret, aleluya. Y cuando la luz se fue, gloria a Dios para siempre, alabado sea el Señor. Aquella gente se salieron de los pozos y no había ningún guerrillero por ninguna parte, porque la luz, el rostro de Jesús de Nazaret, es milagrosa. ¿Cuántos hambrientos hay todavía? Amén. Jehová. Alabamos, Rey. Y vieron su cara como la de un ángel. Cara, griten cara. Es la palabra prosopón. Y quiere decir expresión de sus sentimientos, pensamientos, presencia. Y una palabra que me llama la atención en esta noche: rank, en inglés es rank, en español es estatus militar. Santo. Y agarrate ese mensaje, ¿verdad? Prosopón. Cuando el Sanedrín volvió y vio, pusieron los ojos en Esteban, no vieron a Esteban, vieron. Santo Jehová, Señor. No vieron a un ángel cualquiera, vieron a un general. Vieron, no vieron a Esteban, vieron a un general, vieron a un ángel de Dios, vieron la brillantez del Señor, vieron el poder del Señor, vieron la gloria del Señor, vieron la sinceridad del Señor, vieron la gloria del Señor, vieron la unción del Señor, vieron. Santo Jehová. Dice la palabra del Señor en un libro judío que se llama Mishnah de Maimón Teshuva, capítulo 9, sección 1. Dice que el rostro de Esteban era hermoso, glorioso, brillante. Porque cuando voltearon a verlo, ahí va, agarren el secreto, agarren el bistec que están hambrientos. Cuando voltearon a verlo, dicen los exégetas judíos, dice, cuando voltearon a verlo, dice, no vieron a Esteban, vieron a un candelero con siete brazos prendido. Aleluya, sí Señor, Jehová, alabamos Señor, Santo Jehová, Santo Rey. Santo Jehová, te adoramos Señor. Santo Jehová, Santo Rey. Vieron, voltearon y en vez de ver a Esteban, vieron a un candelero prendido. Sí, Señor. Bendito eres Dios. Aleluya. Dice, Jehová, Jehová. Santo Jehová.
¿Te acuerdas allá en Puebla, Ruri? Gloria al Señor, ¿te acuerdas de Puebla? Está tomando video, no fue hecho mentira. En Puebla, gloria al Señor, estaba la gente reventando por todas partes, la gente no podía entrar, aleluya. Y cuando querían entrar unos se iban, y querían entrar unos y nomás llevaban hasta la puerta y retachaban para atrás. Y al día siguiente, cuando nos llevaron al aeropuerto, el pastor Guerrero, Joaquín Guerrero, le dijo: hermano, que nos vemos, quiero platicarle algo. Le dije: ¿qué pasó, varón? Dice: ¿se acuerda anoche que la gloria de Dios estaba cayendo en el tabernáculo y vio que estaba llegando mucha gente, porque estaban llegando gente de todas partes y no podían entrar al tabernáculo? Y dije: sí, hermano, yo noté eso. Dijo: es que me estaban diciendo los diáconos que no podían salir para afuera ellos y que la gente no podía entrar para adentro porque una nube de fuego estaba rodeando todo el tabernáculo de Jehová, de los ejércitos. Gloria a Dios para siempre. Y el Señor se estaba moviendo adentro, el Señor estaba tocando adentro, el Señor estaba salvando adentro, y el Señor estaba tocando afuera, y el Señor estaba tocando afuera, y el Señor estaba liberando afuera, y el Señor estaba liberando en todas partes. Gloria al Señor, porque los que vinieron a la casa de Dios no vieron la iglesia, vieron un candelero prendido. El último maná, ¿lo quieres? Amén. Dicen, Wesley Explanatory Notes dice que estaban enojados los del Sanedrín porque le decían a Esteban: Esteban, siéntate ahí. Porque tú andas hablando de la ley y de Moisés. Porque hablas de la ley y de Moisés y andas vituperando la ley de Moisés. Esteban, te vamos a pelear por eso, te vamos a hacer pedazo por eso. Santo. Y cuando ellos pusieron sus ojos sobre Esteban, dice el comentarista que el rostro de Esteban brilló como el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí y le dieron las tablas, y dice que su rostro brillaba. No agarraron el mensaje, ya están cansados. Aleluya. Ya estamos en la última, no se desesperen. Gloria a Dios. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo: ustedes están vituperando a mi siervo Esteban porque dicen ustedes que él está vituperando la ley de Moisés. Pues les voy a dar una señal: así como le prendí el rostro a Moisés, tengo poder para prendérselo a Esteban. Así como prendí el rostro a Esteban, tengo poder para prendérselo a Josh. Así como tengo poder para prender a Moisés, tengo poder para prender a Abraham. Así como tengo poder para prender a Moisés, tengo poder para prender el Espíritu Santo a todos los que están aquí en esta noche. Y quieres la unción, y quieres el Espíritu Santo de Dios. Que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Atención, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos, digan sus siervos, y sus siervos le servirán. Alabamos, Rey Jehová. Pero qué clase de siervos, cualquiera. No
papá. No te engañes de los religiosos que te dicen, pues es la misma religión, no es el mismo Dios. No, no te equivocas, el mismo no es el mío que esos. El mío es especial. El mío es de poder. El mío es el Dios del avivamiento. El mío es el Dios que apunta con el dedo y resplandece el rostro tuyo y mío. Atención. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos verán su rostro. Sus siervos verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. ¿Quieres la última bendición? Atención. Y su nombre, diga nombre. Y su nombre estará en sus frentes. Esa es una palabra maravillosa en el griego. Tarara. Y quiere decir felicidad. No agarraron el mensaje, no les conectaba, no se paren. Felicidad. Aleluya, Señor. Gozo. Amén. Alegría. Utilidad. Obrero. Trabajador. Aleluya, Señor. En otras palabras del Señor, cuando lleguemos allá, gloria al Señor, cuando toque la trompeta, gloria a Dios, me imagino yo, es un decir nada más, ¿no? Pero el Señor va a decir, a ver. Se les tira con una cadenita al foco y se apaga, el Señor le va a hacer. Apague, prenda, apague, prenda. ¿Sabes por qué? Porque dice, allá en aquella ciudad, dice versículo 5, 22, 5 de Apocalipsis, no habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Dios